Es un bosque muy excepcional y también es un bosque viejo. Hay ejemplares bastante importantes de robles de bastante edad. Entonces, nos encontramos en una zona de transición al margen de una carretera y tenemos que hacer actuaciones de microcirugía porque nos encontramos en una zona que había sido reforestada con pinos y por tanto tenemos que sacar los pinos porque son muy, muy altos, alrededor de 30 metros, y estos pinos están en riesgo de caída. Y además lo que queremos aquí es potenciar lo que serían estos hábitats de interés comunitario, como es el bosque de encinas, típico de esta zona mediterránea donde nos encontramos. Hay una segunda actuación que se realiza más al sur del lago, bajo la iglesia románica de Santa María de Porqueras, donde también actuamos sobre bosques húmedos, bosques de ribera, y vamos a potenciar lo que serían los sauces, lo que serían los chopos y también los fresnos, sacando antiguas plantaciones de plátanos híbridos.